A principios de esta semana hemos firmado un convenio de colaboración entre el Cabildo de Gran Canaria y la Aredad de Agua de Rucas y Fírgal para la ejecución de un proyecto de reforestación y de riego mediante captadores en las fincas que dispone la Aredad de Agua de Rucas y Fírgal en la zona de Valle Seco. El objetivo es restaurar el hábitat original de la zona con laurisilva y pinar canario en terrenos propiamente dicho de esta entidad. El compromiso de ambas entidades, pues por parte de del Cabildo de Gran Canaria, pues tenemos el compromiso de la aprobación de los proyectos. El aporte de todo el material necesario para la instalación de los captanieblas, así como de las plantas a reforestar en la zona. Y por parte de la Aredad de Agua de Ruca y Firca, pues queda la cesión del terreno para dichas plantaciones y el mantenimiento durante 5 años, que es la duración de este proyecto, del mantenimiento de dichas plantas. ¿Qué supone, Geray, la firma de este convenio para la entidad centenaria? La firma de este convenio pues supone un pasito más. Como todos saben, la Aredad de Agua de Rucas y Firga lleva muchísimos años colaborando con entidades públicas como el Cabildo de Gran Canaria o Gobierno de Canarias en diversos proyectos, y pues este es uno más que sumamos a eso, y esperamos pues poder continuar con otros proyectos. Hablando de futuro, ¿qué otros proyectos quiere poner en marcha la Aredad de Aguas de Arucas y Firgas a corto o medio plazo? Pues ahora mismo estamos trabajando sobre un proyecto que es la introducción de la paloma, del ave, la paloma turquée, en el entorno de Valle Seco, de la finca de la Aredad. Y está previsto que a final de año pues ya vea la luz y podamos empezar a trabajar con la misma experiencia que hemos trabajado con la paloma Raviche. Hasta el momento, ¿qué valoración haría de la Pues colaboración de la Heredad en lo del proyecto de la recuperación de la Paloma Raviche? Una valoración muy positiva. De hecho, creo que si vamos a dar un segundo paso y vamos a comenzar con otro proyecto, es porque nos hemos quedado con ganas con el primero y apostamos por la introducción de las diferentes aves en este entorno. Bueno, en principio la finca está situada en donde llaman los moriscos, la zona trasera del Montañón Negro. Es una de las zonas donde hay mayor afluencia de nubes, y como los captadores de nubes de niebla se hacen a través de lo que es la zona de los alisios, los vientos y demás, pues es una zona de bastante importancia donde nosotros vamos a intentar colocar esos captadores, a ver si sacamos el suficiente beneficio para, no beneficio, sino digamos, agua suficiente para que las plantaciones, las reforestaciones que se van a hacer en Fallar Brezar en la zona, pues que subsistan y que no se nos pierdan para no tener que estar después replantando y volver otra vez con el vuelta a empezar, como se suele decir vulgarmente. Sabemos para qué sirven los captanieblas, pero ¿cómo funcionan, Pedro? Bueno, los captanieblas son una especie digamos, de aparatos rectangulares de una altura de hasta 3 metros de altura, 4 metros en una base de cemento anclados al suelo con tornillos. Luego se le hace una base en hormigón para que las aguas se mantengan y se le colocan unas tuberías que van a unos depósitos. Una vez esas pequeñas partículas de agua que vienen en las nubes se van captando a través de las mallas que se colocan en esos captadores, y esas mallas pues pueden llegar a producir una media de anual por la zona donde nos encontramos, a lo mejor de 15, 16 mil litros anuales por captador. O sea, si colocamos 20 captadores o colocamos 50, dependiendo de la cantidad que se puedan ir colocando, pues sería el caudal mayor o menor en función de lo que se puede hacer. En principio se van a colocar 7 captadores, creo que es suficiente para la planta que tenemos ahora mismo en la zona, donde poder regar y no tener que depender de estar llevando ni cubas de agua, ni gastos de agua de pozos, ni nada de nada. Esto no genera ningún tipo de molestias al ecosistema. O sea, todo prácticamente son beneficios. Nosotros tenemos, ya que la heredad vive de es heredad de agua, de Arucas y Firgas, pues dependemos básicamente de lo que es el agua. Pues ahora en principio nosotros aprovechamos esos captadores para la reforestación. Una vez tengamos la reforestación viva,
pues ya esa agua que siguen generando esos captadores, pues la, nosotros la aprovecharemos para riego en la zona de costa. Uh-huh. Esas aguas se van a venir otra vez nuevamente hacia la costa y se van a reutilizar para otro, con otros fines. Uh-huh. Que, o sea, al final del proyecto, pues todos son beneficios, tanto para el cabildo en este caso, digamos, como para la heredad, porque primero, logramos que la planta sobreviva, y segundo, que a la larga, a largo plazo, pues es una apuesta de futuro, donde a lo mejor los propios captadores podremos a lo mejor traer muchos más caudales de agua de cumbre, y la propia heredad se puede apuntar al carro, menos pozos y más captadores, por lo que es agua coste cero, es un agua que te sale, que viene del cielo, nunca mejor dicho. En este caso, Pedro, solamente se va a destinar a uso agrícola, para riego. Recordamos que hace algunos años también se instalaron captanieblas en otros puntos de Valle Seco, en este caso servían para beber, incluso botellaron agua. De ello es agua gourmet. Uh-huh. Se está embotellando y se está vendiendo a un precio bastante caro. Es un agua de una gran calidad, claro, hay que también ahí dependiendo. No siempre es tan buena como se puede pensar, porque a lo mejor tú suponte en las islas donde nosotros vivimos hay un día de niebla, pero hay tierra en suspensión, pues habría que ser en los días de invierno, donde esas aguas son más puras, son más limpias, son aguas de una pureza superior. Es un agua que se puede embotellar, que no tiene nada que envidiarle a cualquiera de las mejores aguas de cualquier fuente que tenga la isla, y yo creo que prácticamente el mundo. En principio, el tema de los captadores empezaron en los años 50-60 en los desiertos, en la zona de Chile, y luego pues, han ido expandiendo, luego han ido mejorándose en la forma de hacerlo. Porque claro, antes ponían cuatro palos y ponían la malla, y esa malla iba aprovechando esos poquitos de agua. Ya estamos hablando de que una media de 60 captadores, 1 millón de litros de agua. O sea que estamos hablando de ya unas buenas cantidades, tanto para beber como para suministro de una vivienda o de cualquier persona que quiera, que necesite agua en aljibes para su uso personal, de baño, de cocina, comidas y demás, se puede utilizar perfectamente. Es un agua de una gran pureza y de una gran riqueza.